Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vamos a darle la esperita a los compañeros, ¿ok?
Vayamos a empezar. Bien. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Gustavo. Bienvenidos todos, ¿verdad? Bien, 2 minutos, 3 de mucho y empezamos, ¿ok?
Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bienvenido. Gracias, pensé que no se le escuchaba el audio. No, lo que pasa es que todavía no hemos empezado. Ya casi. No se han conectado mucho, quizás ahorita. No, todavía no. Ya casi vamos a empezar. Tenemos ya casi todos, pero como siempre les damos un poquito de tiempo. Pero ahorita vamos. Bien. Bueno. Vamos a ir empezando y que se vayan incorporando los compañeros y luego paso a asistencia. ¿Ok? Bien, sesión 6. Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido del objetivo. Lista de asistencia. Desarrollo de la sesión y el cierre. Y vamos a ver ahora comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que al implementar la función indirecto y concatenar, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. O sea, que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la función indirecta, que a medio la habíamos ocupado. ¿Qué es esto de la comparación de datos? Es generar escenarios de comparación de datos en una opción de la función indirecta. Debido a que el argumento de dicha función, le voy a quitar esto, por acá, es de tipo texto y podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico. En otras palabras, nos permite contar celdas en un rango de datos según un criterio definido. Esta lo que va a hacer es buscar la información que nosotros le digamos, pero al unir palabras, hacer una combinación, hacer una unión para hacer una búsqueda más exacta y obtener el resultado. La comparación de datos en escenario de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones indirecto y concatenar son las que vamos a ocupar. La sintaxis se hace un poquito compleja ya que podemos trabajar una matriz con diferentes criterios. Recordemos que indirecto ya la ocupamos. ¿Quién recuerda dónde hemos ocupado esa función? En la semana que hemos trabajado, ¿en qué opción ocupamos indirecto? Haga un poquito de remembranza. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Ah, buenas noches. Ok, y entonces, ¿dónde hemos ocupado esa función indirecta? Creería que cuando buscamos una celda aparece donde también podemos buscar aproximado. Pero en una opción que hemos estado trabajando cuando creamos listas desplegables. ¿Cómo se llama eso? Validación de datos. Exacto, en la validación de datos hemos ocupado la función indirecto. Hoy la vamos a ocupar fuera de ese sitio. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a abrir el archivo. Práctica sesión 6. Mientras usted lo va abriendo, yo paso la asistencia. Porfa. Recuerde ponerle su nombre completo al dispositivo, por favor. Nombre completo tal y como está en el DUI, así como usted se inscribió. Ok, Marianela Esperanza. Presente. Ok. Qué bueno que ella esté por acá, que haya seguido mejor. Gracias. Bueno. Miguel Ángel. Presente. Muy bien. Andrés de Jesús. Douglas Noé. Muy bien, Douglas. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Jaime Antonio. Presente, teacher. Buenas noches. Listo, buenas noches. Gustavo Adolfo. Presente. Ok, Gustavo. Gracias. Dilcia Noemí. Presente. Muy bien. Marcos Alper. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi Elizabeth. Blanca, presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Presente, teacher, buenas noches. Buenas noches, gracias. Lester Andrés. Listo. Lester, gracias. Brian Omar. Presente, licenciada. No. Sandra Janet. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Presente. Listo. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antonio. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias Omar. Bien, hoy sí se han conectado casi todos. Gracias. Ay, qué dedo. Puse donde no era. Ok, ahí estamos. Bien. Hoy el trabajo va a ser un poco más largo, pero una vez realizado, se hace más corto, se hace práctico. ¿Ok? Bien, tenemos acá que la hoja consulta y la hoja BD. ¿Sí? Ya lo vimos. Tenemos la hoja de base de datos, que es donde tenemos marcas, modelos, y los modelos tienen color, memoria, microprocesador y cámara. Ahora, si vemos acá, tenemos las tres marcas disponibles. Entonces, nosotros vamos a trabajar en la celda B2 de la consulta. Sí, donde está la parte de la marca. Son tres. Entonces, acá, ficha datos, validación de datos, de tipo lista. Y en este caso las vamos a hacer manual. Samsung, punto y coma. Si usted las fórmulas las trabaja con coma, en lugar del punto y coma, ponga coma. Y si en algún dado
caso le da error, ponga el signo contrario. Si con el punto y coma no le funciona, ponga coma. Si con la coma no le funciona, ponga punto y coma. Esto porque, mire, si yo le pongo el separador correcto, me lo va a mostrar así, en listado. ¿Ok? Ya tenemos esa parte. Repitiendo, datos, validación de datos, tipo lista, creo que ya tengo aquí un rango, pero así. Así es como lo debe poner. ¿Ok? Si con el punto y coma no le funciona, póngale coma. ¿Ok? ¿Qué le tenemos que poner ahí, teacher? ¿Perdón? ¿Qué le tenemos que poner a la lista? Después de lista. Ahí están. Samsung, iPhone y Motorola. Ah, todos Es los. Lo que les he estado diciendo. Sí, Que los ok. separemos ya sea por coma o punto y coma. Gracias. Ok. Cuando le dé aceptar, si la lista le queda así hacia abajo, es porque es el símbolo correcto. Si no, hay que corregirlo. ¿Ok? Ok. Ya lo tenemos. Sí, teacher. Muy bien. Gracias. Ok, entonces ahora vamos acá a la hoja BD. Muy bien, Douglas. Y entonces vamos a venir acá y vamos a crear los grupos con su respectivo nombre. Mire. Va a seleccionar de la B2 a la B7, aunque los grupos ya están creados acá. Mire, Samsung, si yo marco de la B8 a la B11, está el iPhone. Y si selecciono de la B12 a la B16, está el Motorola. ¿Sí? Ay, mire, nos ahorramos tiempo que ya están todos los grupos hechos. Este fue el archivo que les compartí, ¿verdad? Dele clic ahí en administrador de nombres. Y vea si ya están los grupos creados. Así como aparece en mi pantalla. O no los tiene. Administración de nombres. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Sí los tiene. Ah, ok, perfecto. Entonces ya nos ahorramos ese proceso. Recordemos que los nombres no pueden tener espacios vacíos, ¿sí? Y yo le puedo asignar el nombre a una sola celda o a un rango de celdas.
Entonces quiero que usted vea acá en el administrador de nombre, por ejemplo, si le da Galaxy A5 Call, vea la celda que está seleccionada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le digo que quiero el color del Galaxy A5, me tiene que presentar este, el gris. ¿Ok? Entonces, ya. Y revise si todos los que tenga, porque después lo vamos a ocupar. Vea, necesito que comprendamos cómo están estos grupos creados. En el que yo estoy ahorita, en el Galaxy J5, dice CAM y la cámara es de 5 megapíxeles. Y eso se encuentra en la celda F2. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Donde están los colores, el nombre de la celda lleva la palabra call. Donde están las memorias, lleva la palabra extra mem. Y así, cada uno, el microprocesador MIC y, por ejemplo, el último, la cámara, ¿verdad? CAM. Y esto es para todos los modelos que tenemos en nuestra tabla. ¿Sí? Ya lo revisamos, ya vimos que funciona. Tenemos todos esos nombres disponibles. Entonces, ahora trabajemos. Vamos a crear una lista dependiente. ¿Recuerda cuáles son las listas dependientes? Hola. Yo no recuerdo, perdón. No, ok. Las listas dependientes, acuérdese que son aquellas que si yo cambio aquí la marca Samsung, en esta quiero que me aparezca la lista de todos los Samsung. Si yo marco Motorola, quiero todos los modelos Motorola. ¿Sí? ¿Ya lo recordamos? Sí, teacher. Ok. Recuerda que lo hicimos con país y ciudad o departamento, algo así. Entonces, hoy sí, lo así vamos a es. Hacer aquí. Perfecto. Entonces, en la B3 siempre vamos a ir a la ficha datos, validación de datos y permitir lista. ¿Ok? ¿Ya? Ahora en la lista, recuerda que ponemos la función. Perdón, voy a quitar el zoom porque se me mueve todo. La función que ocupamos es indirecto y hacemos referencia a la celda que tiene la otra lista. Ahora, ¿recuerda por qué ocupamos la función indirecto? ¿Qué hace la función indirecto? A ver, recordemos. Eso ya lo aprendimos y quiero ver si nos acordamos. Vaya a ver sus apuntes, por mí no hay ningún problema. Quiero ver cómo vamos con eso. ¿Qué hace la función indirecto? Es cuando nos ayuda a traer los datos que no están en el mismo lugar. Parte sí. ¿Y qué más? ¿Con qué propósito? Recuerda, la sintaxis es la referencia, ¿sí? Y si es necesario, pues agregamos algún argumento adicional. Pero recuerde que esta función indirecto es la de tipo,
F1C1, o sea, el número de fila, el número de columna, para obtener el resultado. Entonces, esta indirecto hace referencia a la celda que está dentro de la información, a la información que está dentro de la celda. En este caso, como yo le estoy diciendo indirecto B2, y en mi lista tengo marcado Motorola, observe que me va a hacer un llamado del rango donde tengo esa información. ¿Sí? Recuerde que en la indirecto yo puedo hacer el llamado a una sola celda o el llamado a un rango de celdas. ¿Sí? Sí, teacher. Ok. Tenemos que estar repasando porque todo el módulo está relacionado un día con otro y ahí vamos. Ok, repase. Aparte de las presentaciones que yo les compartí, recuerde que en la plataforma está también el contenido teórico y también ahí está el manual que usted puede descargar y puede ir a repasar, a reforzar lo que yo les estoy dando y verificar si no les estoy diciendo algún garabato. ¿Ok? Entonces, tenemos acá que si yo cambio la marca, me cambia mi lista. Esta primera parte ya nos funciona. ¿O alguien todavía no? Perfecto, Gustavo. ¿Cuál fórmula, Douglas? Muy bien, Lester, gracias. Fórmula modelo, pero ahorita usted dice la validación de datos. Ah, porque las fórmulas sí las trabajamos acá, pero en esta, aunque hayamos ocupado una fórmula, es validación de datos, ¿ok? Ahí está, usted me indica. Ok, ya está Douglas. ¿Se pudo ver? Ok. Sigamos entonces. Ahora sí, a todos nos funciona esta parte. Recuerde que nada sirve que usted diga, ah, que siga, porque si yo sigo, se va a ir atrasando más. Mejor me dice que lo espere, la espere y yo lo hago para que podamos desarrollar el ejercicio, ¿ok? Vuelvo a preguntar y espero que por lo menos la mayoría me responda. Estas dos partes ya funcionan. Muy bien, Delmi, gracias. Sí, funciona. En mi caso, sí, teacher, ya. Ya le di a la validación de datos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahora sí, puedo continuar. Si nosotros, tengo yo acá el iPhone, tengo iPhone 2S. Si vemos acá en la tabla, el iPhone
2S es color gris, una memoria de 4 GB, un procesador de 2.1 y la cámara es de 12 megas. Entonces, esta información que yo tengo acá es la que quiero que me aparezca aquí, ¿ok? Entonces, si yo digo igual indirecto y marco el valor de la B3, ¿qué cree que va a pasar aquí? ¿Cree que vamos a obtener algún resultado? No. Ajá. ¿Por qué? Porque mi grupo en mi administrador de nombres, todos los que dicen iPhone S2, bueno, que ni lo tengo aquí, ya le vamos a cambiar. Pero igual, aunque yo le ponga aquí el S5 o el 5S, mire, tiene el nombre CAM, COL, MEP, MIG. Entonces, como en este yo le estoy diciendo que busque solo hasta el 5S, nunca lo va a encontrar. Porque recuerde que indirecto hace conexión al contenido de una celda por medio de su nombre en específico. Entonces, si yo quiero el color, tendría que incluirle el guión bajo col, pero me dice usted, pero mire, y entonces hago una lista bien grandota donde me aparezca el 5S col, el 5S mem, el 5S mic y todo lo demás. No. Lo que vamos a hacer acá es ocupar la opción de concatenar. ¿Sí? Hay dos formas de hacer una concatenación. Puede ser por medio de el i o por medio del uso de la función concatenar. Vamos a hacer por medio primero del i. ¿Cómo así? Ah, yo le pongo este. Cuando yo ocupé ese símbolo, le estoy diciendo que haga una unión, que haga una concatenación. ¿Sí? Entonces, como es el color que yo quiero, le voy a poner comillas y le voy a agregar el col que tengo en el nombre del rango o de la celda en este momento. ¿Sí? Deme un segundo, se lo voy a poner. Ahí está, mire. Repitiendo, este signo lo que hace es una concatenación. Okay. Ya lo tenga, presiona Enter. Ahora, ¿estamos de acuerdo o me di a entender por qué hemos agregado esta condición? Hola. Hola, teacher.
Sí, me di a entender o no me di a entender. Teacher, nada más que estoy intentándolo, pero no me da un error a mí. Ajá, ¿qué error le da? O sea, no, ya, quizás porque no tiene. Ya sé por qué. No tiene información en la casilla. Ah, tiene que escoger Ajá, aquí. tengo que Escoja escoger. cualquiera. Ok, eso es. Bien, en este aquí solo el 5 y el 4, porque no hemos hecho los rangos de la 3 y la 2. Eso después lo vamos a hacer. Ok. Es del iPhone. Ajá, Mike, en la marca iPhone y el modelo iPhone 5S. Ok. Okay. Sí, ya me aparece, gracias. Me Perfecto. funciona. Muy bien. Entonces, lo mismo tenemos que hacer para los demás. De pronto, podríamos nosotros, mire, acá tengo una columna oculta. Dele mostrar. La F estaba oculta. Actívela. Y la vamos a poner, por ejemplo, a esta extensiones. Ya está esta información, solo tiene que mostrarla. ¿La encontramos? Sí, teacher. Perfecto. Entonces, Sí, esto me teacher. va a servir muy bien. Eso nos va a servir para que no tengamos que nosotros estar escribiendo la información. Entonces, vea, igual, indirecto, la B3, ponemos I, y como esta es la memoria, marcamos MEM, cerramos. Ok, entonces cuando usted presione Enter, ahí está, mire. Entonces, si vemos el 5S, tiene un 4 GB de memoria, y ahora vamos con el siguiente. ¿Sí? Acá yo le recomiendo siempre que es mejor tener la información en una celda para poder ocuparla y así pues no estamos escribiendo tanto. ¿Sí? Ok, entonces cuando usted presiona Enter acá, el 2.5 y el último es igual, igual, indirecto, siempre la B y U y la F5, ok, para la cámara. Bien, ahora
todos nos dio estos resultados. Sí. Ok, entonces. Sí, teacher. Perfecto. Vemos que acá se lo pusimos así. De igual funciona. O podríamos venir y modificarlo por el valor de F2. ¿Ok? Para que no estemos nosotros con el pendiente de escribirlo y todo. Vea, ahora en las nuevas versiones de Excel, en algunos casos le muestra el contenido de la celda o el rango de celda que hemos seleccionado. ¿Sí? Entonces, listo. Esto es con la opción I para concatenar. Ahora le voy a enseñar cómo nosotros podemos ocupar la función concatenar. ¿Ok? Vea, nos vamos a poner ahorita acá en la C3, solo para que veamos cómo funciona. Entonces vamos a venir, Lic. tenemos, hola. Perdón, perdón. Mire, fíjese que a mí me da un error cuando pongo iPhone-3S, me sale como referencia. Sí, ¿Ve? Porque les dije al inicio que ese rango todavía no Me está tenía que ver. trabajado. Entonces, si Ah, yo ok. no lo he creado, no lo encuentra, no me da resultado. Entonces, Ok, lo ok. que se puede hacer es ponerle, mientras no lo trabajamos, un sí error y que le diga dato no encontrado, ¿verdad? Entonces, yo le digo acá sí punto error. Y esa información me da error, le pongo dato no encontrado. ¿Sí? Así, si yo marco cualquier otro que no tengo todavía registrado, me tiene que aparecer esa leyenda. ¿Ok? Okay. Hagamos Gracias. este cambio entonces, por si de pronto cambiamos y no está hecho, ¿verdad? Entonces, repitiendo, sí punto error. Recuerde que sí error hace la función que ya teníamos creada o fórmula en cualquier caso. Y luego el siguiente argumento es lo que nosotros queremos que nos diga al momento de encontrar el error. ¿Ok? Si no lo quiere escribir todo, puede ponerle NA o no encontrado, dato incorrecto, cualquier información. ¿Ok? Entonces, igual todas las demás. Mire, sí punto error. De coma y el resto de información. Así en todas, porque es muy feo que cuando usted entregue la información le aparezca el error, ¿verdad? Mejor que le aparezca un mensaje para que usted sepa qué pasa ahí. ¿Ok? Haga todo el cambio, por favor. Si usted de pronto le pone acá un Motorola y le pone Droid Max, sí está. Pero si yo vengo y pongo el último de la lista, ese no está. ¿Qué? Porque todavía no hemos creado esto. ¿De acuerdo? Ya van a terminar ustedes de crear todos los demás. Solo terminamos con esta práctica. ¿Ok? Hagamos ese cambio, por favor.
mucho. Ya lo arreglamos. Ahorita escuchamos. Okay. Usted me indica cuando ya esté. Ya. Muy bien. Ya está. Muy bien, Gustavo, gracias. ¿Pudimos hacer el cambio o vamos por buen camino? Ya está hecho. Ok. Gracias, entonces. Vamos a continuar. Vamos a ver la parte del concatenar. ¿Cómo funciona esa parte? Perdón. Por ejemplo, yo quiero unir esta palabra con esta extensión. Vamos a poner acá en la G2. ¿Ok? En la G2. ¿Qué vamos a hacer? Vea. Vamos a poner igual. Concatenar, concatenar toda la palabra, no con cat, concatenar. ¿Ok? Esa es la función, concatenar. Luego, si observamos en la sintaxis, dice texto 1, luego texto 2, y si yo selecciono varios, se van a ir uniendo todos. Entonces, si yo le doy clic acá a la B3 y para poner el texto 2, yo tengo que poner mi separador de argumentos. Para mí es punto y coma, si para usted es coma, poca coma. Entonces, marco el siguiente y cierro el paréntesis. Si yo quisiera ir agregando más texto o ir uniendo más celdas, tendría que ir poniendo punto y coma entre cada uno. ¿Ok? Entonces, cuando usted presione Enter, tiene que aparecer Droid, guión bajo Turbo, guión bajo Call. Concatenar. La función es concatenar.
ver. No sé, Douglas. Veamos si funciona igual. Dice Douglas que si yo le pongo este más este, me funciona igual. De error. Okay. Recordemos que los operadores matemáticos trabajan solo con valores numéricos. Los que pueden trabajar con valores de tipo texto pueden ser los operadores lógicos, donde yo le digo si es igual uno a otro, si es diferente, etcétera. Pero no lo puedo ocupar así. ¿Okay? En este caso, solamente puede ser también si yo ocupo este y lo que ya aprendimos, ¿verdad? El i. Ese sí me va a funcionar. Pero ahorita estamos aprendiendo con la función concatenar. Entonces, si vamos a la G3, si yo le pongo igual concatenar, marco mi primer texto, punto y coma, mi segundo texto y cierro paréntesis. ¿Ok? De pronto me puede decir usted, mire, maestra, pero ¿y si yo quiero copiar la función para ahorrarme tiempo? ¿Puedo hacerlo? Sí, observa. Lo que hay que hacer es anclar la primera celda, que es la que no cambia, que es la que se mantiene constante, y dejar como una referencia relativa la siguiente. ¿Ok? Entonces, cuando usted presiona Enter y copia la función, mire, entonces si usted viene acá y cambia, vea, se actualiza todo. ¿Ok? Entonces, esta función es la que vamos a utilizar dentro de indirecto para poder obtener el mismo resultado. Entonces, ¿cómo trabaja? Ya tenemos esta parte. Quedamos, me di a Teacher, entender, hola. solo refresqueme ahí un poquito para cuál es el modo simple para el anclaje y no tener que F4. escribir F4. Ok, gracias, Ajá. teacher. Vaya. Recuerde que si está en una laptop, tiene que, en algunos casos, le va a pedir que presione la tecla FN. Si no, así nomás y no hay problema. A mí no me funciona, dice, quizás porque el laptop, pero yo lo he hecho como así, le pongo el signo. Y le funciona cuando usted se lo escribe, Sí. porque a veces no funciona. Sí me ha funcionado en otras ocasiones, como he hecho, porque sí no me funciona el F4. Vale, pero lo ha hecho. Ahorita no lo he hecho, lo voy a probar ahorita a ver si me funciona. Pruébelo si, sin la tecla FN. Si no le FN. funciona así, tiene que presionar FN y F4. Porque en mi Ah, caso, ambas. yo estoy, sí, ambas. Yo Sí, estoy sí. en una laptop también y en la mía no necesito presionar otra tecla más que F4. Pero en la que tenía anteriormente sí tenía que presionar FN para que me funcionara F4. Entonces pruebe cualquiera de las dos opciones. Okay, gracias. Y ahí me dice. Sí, funciona con la tecla de FN. Ok, perfecto. Así se ahorra el irlo escribiendo en todas las demás. Ok, entonces podemos continuar. Ya estamos listos.
¿Listo? ¡Qué calor! Listo, teacher. Tremendo. Muy Listo. bien. Ok, entonces sigamos. Ahora, dentro de la función indirecto, ahí es donde vamos a trabajar. Pero ya la mayoría avanzamos antes de yo poder continuar. Perfecto. Entonces, ahora, dentro, como les decía, dentro de la función indirecto, vamos a ocupar concatenar. Mire, igual indirecto, concatenar, marco la primera celda. Y acá es igual que yo pusiera guión bajo col, entre comillas. ¿Ok? O en lugar de esto, marco acá. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Qué habíamos hablado o qué hemos estado viendo cada vez que ocupamos paréntesis? ¿Cuál es el que me dice este es el último paréntesis? El negro. Perfecto, el de color negro. Entonces, ahorita yo tengo el paréntesis de color rojo. ¿Qué tengo que hacer? Agregar uno más para que ya quede mi función lista. Ok. Presiona Enter. Y listo. ¿Sí le funcionó? Tiene que darle el mismo resultado del de arriba. Y entonces para la memoria es igual, indirecto, concatenar, marcamos la B3 seguido de la F3. Obtengamos los demás siempre con indirecto y concatenar. Okay. Recuerde que los resultados deben ser exactamente los mismos porque estamos ocupando los mismos valores. Si yo cambiara de datos, entonces sí el resultado tiene que ser diferente. ¿Ok? Listo, si yo cambio acá por el Samsung y le pongo el S5, mire, cambia. Estas dos las vamos a ocultar. Pero ahí estamos.
Pongo el J5 y cambio. Bien, nos ha funcionado. Sí, sí funciona. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda? Teacher, yo creo que esto es más de práctica porque al estar operando las funciones y poniendo la fórmula, creo que es como que se memoriza un poco y es más de práctica, la verdad. Exacto, Jaime, de eso trata. Ok, ahora, como dice bien, es práctica. Entonces, vea acá. Les comentaba que en los grupos, en los nombres de rangos, tenemos, por ejemplo, los droid han llegado hasta del Max 2, este, y el Turbo 2. Falta el Droid Mini, Max y Turbo. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Te comento ahorita. Si yo voy a hacer esta línea, no la puedo hacer toda de una vez, porque cada uno es independiente. Entonces, vea qué vamos a hacer. Ubíquese en la celda B14. Esto se lo voy a enseñar para que terminemos de comprender de dónde salieron todos los nombres que hemos estado utilizando. ¿Ok? Entonces, ubíquese en la B14. De la hoja BD. Me indican si ya están ahí. Muy bien. Entonces, vea. Vamos acá a asignar nombre. A este, como el primero que vamos a ocupar es el color, mire, guión bajo col. Y se refiere, lo vamos a cambiar al BDC14. Al color, o puede venirse acá, por ejemplo, vamos a la memoria, asignar nombre y usted se lo escribe. Droid. Droid. Mini. Mem. Y ahí está, de 14. Ahora dígame cuál de las dos opciones es más fácil. La primera, ¿cuál era el teacher? ¿Cuál es? La ¿Podría primera repetir, es que por usted favor? se ubica en el nombre del modelo, se va a asignar nombres, acá solo le agrega la extensión, en este caso, como ya estamos en el microprocesador, le pone guión bajo MIC y marca la celda que corresponde al microprocesador. ¿Sí? Y luego viene otra vez a asignar nombre, pero ahora es para la cámara. Entonces yo le pongo acá, guión bajo cam, y verifico que aquí haya seleccionado la celda de la cámara. Entonces, ahora si yo voy a la consulta, cambio al Motorola y cambio por el Droid Mini, ya la información está actualizada. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue asignarle un nombre a cada celda relacionada al modelo y a la información que tenemos acá. ¿Sí? Okay. Perfecto.
Entonces, eso sería para la sesión de hoy. Vamos cerrando. Aparte de lo que nos decía Jaime, ¿qué aporta? ¿Algo nuevo, algo que no sabía, que le va a ser de utilidad? Cuénteme. Con dos para que nos podamos ir. Definitivamente pienso yo que, bueno, yo es primera vez que recibo Excel y sí trabajo con hojas, pero digamos que lo he aprendido así como lo necesario, con, ajá, cabal. Pero definitivamente es tan extenso, tan interesante, en el cual pienso yo que nos puede servir o ya podemos buscar alternativas cuando tengamos que hacer un trabajo, conocimiento, pues. Y definitivamente sí nos funcionaría. Nos funciona. Perfecto, Ángela. Sí, la verdad que eso es lo importante, ¿verdad? Que todo lo que estamos viendo de una manera u otra nos va a servir. Y créame que la mayoría, así es como hemos aprendido Excel de forma empírica. Porque al inicio hasta yo lo hacía así, así que ya luego uno se va especializando, va conociendo, va traveseando y vamos conociendo más. Entonces, sí los invito. Recuerden que en la plataforma hay videos extras para que usted pueda practicar. ¿Ok? Ahí en los recursos, ahí está la opción para que usted pueda revisar y hacer otros ejercicios. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues entonces, pasen buenas noches. No se le olviden los evaluados teóricos. Esos son muy importantes y necesarios para sus calificaciones. ¿Ok? Ok, teacher, muchas gracias. Perfecto, entonces nos vemos mañana, primero Dios, a esta misma hora. ¿Ok? Dios, buenas noches, que tengan un buen descanso. Gracias, igual. Gracias, gracias, buenas igual. Noches Feliz a noche. Todos. Adiós. Finalizo para todos. Entonces, nos vemos.